ver con la vacunación. Lo decíamos, el objetivo de las autoridades sanitarias está en buscar a aquellas personas que no se han vacunado, que han desistido de la posibilidad de hacerlo porque la amenaza de las nuevas cepas está generando mucha preocupación. Hoy el intendente se reunió con el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto para avanzar con los planes identificar en la calza de altos estudios. Que venimos haciendo desde que iniciamos la gestión y desde que se inició la pandemia en particular, en relación ahora con el plan de vacunación municipal que viene funcionando exitosamente desde hace ya más de 4 meses, con estrategias de salida a cada uno de los barrios, identificación de nuestros vecinos y vecinas de riesgo. Y en este marco, en este trabajo conjunto, hemos venido a visitar al rector, al vicerrector y a su equipo, conjuntamente con el presidente del Consejo Deliberante, para seguir avanzando en la identificación de sectores de la población que para nosotros son sumamente importantes, que tengan toda la disponibilidad para poder acceder a la vacuna, como estamos hablando, sobre todo nuestros jóvenes aquí en la universidad. Y bueno, en ese trabajo coordinado hemos encontrado, como siempre, una respuesta positiva, articulada, que nos permite además avanzar en conjunto con la identificación en distintos barrios de la ciudad a partir del trabajo que viene realizando la Universidad Barrial en conjunto con la Municipalidad. Básicamente la estrategia es trabajar en la identificación de personas que aún no han sido vacunadas, que están dentro de los rangos de edad que se están vacunando y que han sido vacunadas hasta el momento. Tratar de incorporar esas personas al sistema para que puedan ser consideradas para la vacunación. Y después un trabajo de difusión hacia adentro en el ámbito de la universidad, fundamentalmente a los estudiantes universitarios. Pensemos en los grupos de menores de 30 años que eventualmente van a ser, de alguna manera, van a tener la posibilidad de vacunación. Entonces trabajar en la difusión hacia adentro de la universidad. Eventualmente analizar una posibilidad de poder tener vacunación dentro del ámbito de la universidad. Ese será un tema que también tenemos que analizarlo y analizarlo conjuntamente con las áreas de salud municipal y del COE. Pero la intención es trabajar en estos aspectos, es decir, lo que es difusión, comunicación. Entendemos que hay que trabajar mucho en comunicar a las personas el por qué vacunarse, cuáles son los beneficios de la vacunación. Porque creo que hoy estamos teniendo una disponibilidad suficiente de vacunas. Esto va a permitir llegar a un porcentaje de la población que garantice de alguna manera el control de la epidemia. Así que creo que nos queda o tenemos un gran desafío por delante, ¿no?